Egunon danoi. Egunon alkaten derea, Amaia del Campo, ongietorria. Egunon Joni Bigoraz, lurralde burua, Bizkaiko lurralde burua. Eta gure edu, egunon. Egunon danoi, ongietorriak, PBL piztu izeneko jardunaldi hauetara. 1986an, Barakaldoko lehengo jardunaldia. 30 urte pasatu dira. Batzuk uzuetariko batzuk jaiobarik kuiaia, hortik bai. Orain dela 30 urte Barakaldoko instituzio desberdinen arteko proiektu berritzaile bat sortu zan. Momentu hartan, CAR, Centro de Apoyo y Recursos deitutako laguntza zerbitzua, ikastetxe desberdinetako irakasleak eta udaletzeko kideak proiektu berritzaile bat aurrera eramatea erabaki zuten. 30 urte pasatu dira, eta urtero proiektu berri bat sortzen ari da. Las jornadas pedagógicas son un espacio donde el docente construye, reflexiona y evidencia estructuras apropiadas para la enseñanza-aprendizaje. Creemos la importancia de las jornadas como espacio de intercambio y comunicación. Pero y además, y vinculado con el tema de las jornadas, organizarlas es en sí un proyecto que requiere para su desarrollo aplicar metodologías activas, es decir, PBL. Se trata de un proceso complejo. Para conseguir los más altos objetivos, es necesario planificar conjuntamente la ruta con antelación. Se necesita tiempo para diseñar los objetivos del proyecto, involucrar a personas en el equipo, obtener y movilizar recursos, repartir tareas, asegurar el equipamiento, tecnología e infraestructuras que se necesitará, arrancar la maquinaria y engranar todas las piezas para que el proyecto empiece a funcionar y, finalmente, poder ofrecer un producto de calidad. ¿Os suena algo, PBL? Con los años podemos facilitar este proceso contando con plataformas que facilitan la gestión completa, desde el inicio hasta el fin, creando espacios de discusión y comunicación que van más allá de la propia jornada presencial. El diseño y el desarrollo del proyecto exigen competencias hoy en día que no eran necesarias hace 30 años. Berriro azpimarratu nahi dut, jardunaldi pedagogikoen ardatza irakaslegoa da. Baina, eta horrez gain, antolatzaileentzat aukera ikaragarria da. Guretzat, jardunaldi hauen antolaketa proiektu bat da, eta berez, ikasteko eta kompetentziak lortzeko, sakontzeko aukera bat. Eskerrik asko eginez ikasteko aukera hau emotegaitik. Eta batez ere, mila esker etortegaitik. Orain, Amaia del Campo, gure alkatea, berba egingo deu. Bueno, egunon guztioi. Un año más nos encontramos en el marco de estas jornadas pedagógicas y yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el Berritzegune de Barakaldo la apuesta realizada por poner en marcha esta iniciativa que hoy cumplimos nada menos que 30 ediciones. Educar no tiene que ser una tarea nada sencilla y por eso creo en la importancia de estos encuentros que realizáis de manera anual. Es que ricasco, Benetana. La labor educadora está en constante evolución y como tal se ha tenido que adaptar a las corrientes que revolucionan nuestro día a día. La educación siempre persigue el mismo objetivo, que es formar a las personas tanto en el ámbito académico como en el de los valores que les van a acompañar a lo largo de su vida. La cuestión ahora en debate es cómo hacerlo, qué método utilizar. En el fondo de estas jornadas de este año presenta un método que a mí me ha resultado muy interesante, un método que permite a los alumnos y alumnas ser autónomos en su propio aprendizaje, protagonistas del proceso a través del cual aprenden. Necesitamos crear una sociedad con pensamiento crítico y para ello es necesario inculcar estas habilidades desde la infancia, propiciando el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración dentro de las aulas. Objetivos que persigue este método, el aprendizaje basado en proyectos sobre el que hoy vais a debatir en este foro. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la comunidad educativa de Barakaldo. Por el esfuerzo que año tras año realizáis a la hora de seleccionar la temática de estos encuentros y por la reflexión que luego trasladáis a las aulas. Vuestro esfuerzo no solo mejora la práctica educativa, sino que beneficia al alumnado barakaldés en su formación. Por este motivo, desde el Ayuntamiento continuaremos mostrando nuestro apoyo a esta iniciativa
ofreciendo las facilidades que estén en nuestra mano para que puedan desarrollarse muchos años más. Tenéis entre vuestras manos lo más importante que tenemos en Baracaldo, que es nuestros jóvenes, nuestro futuro. Así que, eskerrik asko. Lamein eta beste zerzen aurretik, hezkuntza sailaren izenean eskertu nahi dizuet ona jardunaldi hauetara etorri izana. Gaur egun hezkuntzaren helburu nagusienetakoa gure ikasleek oinarrizko kompetentzia lortzea da. 21. mendean eta kontrakoa eman arren, oraindik ere eta agian inoiz baino bortitzago, gure gizartean dugun arrisku handienetakoa eskursio sozialarena da. Hezkuntza tradizionalki ulertu izan da eskursio sozialari aurre egiteko tresna bezala. Aurreko mendeetan, eskolatzea edo alfabetatzea ziren modua jakiteko herrialde bat aurreratua zen edo ez. Horregatik, 20. mendean, oinarrizko konpetentziak honela definitu beharko genituzke, baztertutaz geratzeko jakintzen multzo bezala. Baina jakintza horiek ez dira ezagueren pilaketa hutsa. Orain jakintzak metatu ordez, kurrikulum berriak eta horie bideratzeko metodologiak oinarrizko ikaskuntzak berrantolatzen ari dira. Kontuan hartuta, oinarrizko kompetentziak bideratuko dituzten egoerak. Kompetentzian oinarritutako ikuspegia gelara eraman nahi badugu, metodologian ere aldaketa bat egin beharrean aurkituko gara. Metodologia azken finean, bidea da ikaskuntza prozesua kudeatzeko, beti ere kontuan hartuta prozesu horretan parte hartzen duten alde guztiak. Gaur hemen, jardunaldi hauetan, horrelako metodologia berritzaile baten adibidea izango dugu. Problemetan oinarritutako ikaskuntza, hain zuzen ere. Adituen esanetan, gaur egungo gizartean, bazterketa sozial alboratzeko tresnarik edo armarik onena etengabeko ikaskuntza dugu. Hortaz, derrigorrezko oinarrizko hezkuntzaren funtzioa berraztertu beharrean gaude. Etengabeko ikaskuntzan edo ingelesaren hitzez hitzeko itzulpenean eginda bizitza osoko ikaskuntzan kokatzen hasi behar dugu. Etengabeko ikaskuntza hori bideratzeko, irakasleen aldetik ere etengabeko prestakuntza behar da. Zeren azken finean, prestakuntza horren sedea ikaslea baitira. Eta prestakuntza horrek ez du norbanako izan behar ardatz. Eskolan oinarritutako prestakuntza eredua izan behar du. Ikastetxearen beharrei egokituko zaion prestakuntza izan behar du. Ikastetxe bakoitza foro moduko bat izan behar luke, ezaguerak eta esperientziak partekatzeko tokia. Ikastetxetan berrikuntza eta hobekuntza proiektua martxan jartzen ari zarete jadanik. Hizkuntza proiektuak egiten, informazio eta komunikazio teknologietan trebatzen, aldaketa plan horiek alderdi guztiei eragingo diete, kurrikulumari zein metodologiari, antolaketa zein hezkuntza komunitateko beste eragileekin diren harremanei. Voy a acabar felicitando a Baracaldo y en concreto al Berritzegune, tanto al Berritzegune como a su ayuntamiento por estas jornadas pedagógicas que este año suman su 30ª edición. Una ya larga vida que habla de la implicación de este ayuntamiento con la educación. No en vano Baracaldo pertenece a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que en el primero de sus principios afirma: la ciudad educadora renueva permanentemente su compromiso con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet irakasle eta ikastetxetako partaidei guztioi. Kasu honetan, zuek, normalean formatzaileak izaten zaretenak, izango zarete formazio honetan jardungo duzuenok. Horregatik, eskertu egin behar zaizue, zuen implikazio eta interesa, etengabeko prestakuntzan eta hobekuntzan.